Cuaresma, 40 días de misericordia y conversión. Tercer domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo, muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Reflexión: el agua de la vida. En el Evangelio, Jesús dialoga con una mujer de Samaria, a la cual le pide agua junto a un pozo. En este diálogo, según la costumbre del evangelista Juan, se manejan dos distintos planos. La samaritana entiende las palabras en sentido literal. Jesús, en cambio, aunque le pide agua para beber en ese momento, le ofrece a cambio un agua espiritual. Le ofrece un agua de otra naturaleza trascendente, agua que puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón humano. Le habla de la vida eterna. Así que aquella mujer, después de haber dialogado con Jesús, se convirtió en su mensajera y fue quien hizo posible que Jesús se quedara ahí unos días. De este modo llegó también la buena noticia de Jesús a Samaria. El relato presenta varios elementos simbólicos importantes. El agua, el lugar donde se debe adorar a Dios, la fe de los samaritanos, el alimento de Jesús, hacer la voluntad de Dios. Cada uno de ellos puede ser entendido como lo hizo la samaritana, en un nivel material, pero el Evangelio de Juan nos pide que les demos un significado más profundo, espiritual, trascendente. De igual forma, cada acción que realizamos durante la Cuaresma, tales como el ayuno, la abstinencia, la limosna, la oración, si los vemos solamente desde el punto de vista material, no tendrán gran significado. Pero si entendemos este esfuerzo como un camino de perfección personal y comunitaria, entonces les daremos un valor superior y más útil para nuestro crecimiento en el camino de fe que seguimos. Meditemos. Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos. Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús, mientras recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. Que Él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo. Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones, que aprendamos de Jesús a creer en la buena noticia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Propósito: hoy buscaré la fuente de la cual brota el agua viva, que le da sentido a todo aquello que hago. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.